Hola mis cocineritos hermosos de YouTube, bienvenidos a su canal de Cocinando con Ángel. Bueno, pues hoy les voy a preparar unas piernas de pollo con un aderezo delicioso. Las vamos a preparar en el horno y van a quedar riquísimas. Así que acompáñenme a ver los ingredientes. Vamos a utilizar 8 piernas de pollo, pero si tú gustas también puedes hacer muslos. 3 papas peladas y picadas en cubos, 10 chiles de árbol, aquí si tú lo quieres un poco más picante le puedes agregar un poco más, taza y media de mayonesa, un trozo de cebolla, una cucharada de caldo de pollo en polvo, una cucharada de paprika, un poco de salsa inglesa y por último un poco de ajo en polvo, pimienta negra, sal lo necesaria. Bueno amigos, pues ahora sí, vamos a preparar. En una ollita con un poco de agua vamos a agregar los chiles y aquí agregamos el trozo de cebolla. Lo vamos a llevar a la estufa y lo vamos a dejar hervir por 5 minutos. Bueno amigos, aquí tengo yo las piernas de pollo, miren, ya bien secas. Las sequé con una servitualla y aquí las tengo listas. Aquí vamos a agregar también las papas y vamos a salpimentar todo muy bien. Yo quiero que las papas también agarren el sabor que le vamos a agregar a las piernitas. Ese debe de ser lo suficiente para que tengan buen sabor. Ahora vamos a agregar sal. Y ajo en polvo. Vamos a mezclarlo. Vamos a mezclarlo muy bien. Si ustedes ven que es necesario agregarle un poco más, se lo agregamos. Vamos a mezclar. Bueno, vamos a agregarle un poquito más de las tres cosas. Y ahora sí, vamos a acabar de mezclar. Nos deben de quedar bien cubiertas para que tengan un sabor delicioso. Ahora, en un procesador de alimentos vamos a agregar los chiles y la cebolla que pusimos a cocer. Aquí vamos a agregarlo. Este no le vamos a agregar nada del agua donde los cocimos. Enseguida vamos a agregar el caldo de pollo en polvo, la paprika, agregamos también la mayonesa también un poco de la salsa inglesa. Estas piernas quedan deliciosas. Si ustedes no tienen mucho tiempo para preparar su cena, esta es una buena opción. Ahora vamos a llevarlo a moler. Bueno amigos, aquí lo tenemos listo y se lo vamos a agregar al pollo. ¡Ay, huele deliciosa esta mezcla que hicimos! Yo los invito para que la preparen en su noche buena o en cualquier día. No es necesario que sean fechas exactas para prepararlo. Este les queda muy sabroso. Esto lo podemos mezclar con una cuchara o también con la mano. Yo lo voy a hacer con la mano. Recuerden que deben de tener sus manos muy limpias. Yo quiero que me queden bien cubiertas las piernas, las papitas y todo para que nos dé un sabor riquísimo. Miren, ay, qué rico, huele delicioso esto. Bueno, ya que lo tengo listo, lo vamos a dejar marinar por una hora aproximadamente. Lo vamos a tapar y lo vamos a llevar al refrigerador. Bueno amigos, ya que dejamos reposar las piernitas, ahora vamos a agregarlas aquí a este refractario. Las vamos a acomodar. Yo las voy a agregar, pero quiero ahorita moverlas porque quiero que me queden una capa de papas en la parte de abajo. Por eso las voy a acomodar de este lado para agregar las papas.
Ahora sí. Con una cuchara vamos a escurrir todo lo que tiene este refractario para que se vaya aquí en las piernitas y agarre todo el sabor. Ahora sí, vamos a hacer una capa de papas en la parte de abajo. Vamos a acomodar bien las piernas arriba de las papas. Vamos recorriendo. Y aquí las tenemos listas para llevar al horno. Le vamos a poner el papel aluminio y lo vamos a dejar una hora aproximadamente. Y ya vamos a ver si es necesario dejarlo un poco más, pero ya destapado para que las piernitas doren. Bueno amigos, aquí tenemos listas estas piernas al horno. Vean nada más qué delicia. En total yo los dejé una hora 15 minutos. Una hora con el papel aluminio y 15 minutos destapados para que doraran un poco. Pero vean nada más, ¿no se les antojan estas deliciosas piernitas? Bueno, pues ¿qué esperan? Prepárenlas, yo sé que les van a encantar. Bueno amigos, pues yo estoy lista para probar. Bueno amigos, ya que están listas las piernas, vamos a probar. Están deliciosas, muy suavecitas. Las papas están riquísimas también. A mí me encantaron. Estas piernitas las pueden acompañar con una pasta fría, una ensaladita y ya tienen lista su cena. ¿Qué más pueden pedir? Anímense a prepararla. Bueno amigos, si les gustó la receta, yo les pido de favor que me ayuden a compartirla. Pero no se olviden dejarme su dedito arriba. Hasta luego, gracias.